6.5 Continuamos, continuamos, continuamos en Sol de la tarde. Bueno, Aníbal Herrera, adelante, hermano. Gracias, patrón, gracias, Ángel. Eh, buen, buena suerte a Pedro y éxito en esta misión sagrada de, de padre, ¿no? De su paternidad. Y felicidades a, al querido Peter en este nuevo peldaño en, en, en su vida, ¿no? Muchas felicidades para la familia. Ángel, varias cosas importantes. Hay un anuncio que el gobierno realizó el día de hoy de que vacunará todas las noches en los centros de diversión y sectores populares durante los meses de agosto y septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Que para usted accesar a uno de estos lugares, se le va a solicitar su tarjeta de vacunación. Si usted no la tiene, si usted no puede demostrar que está vacunado, tiene que ser vacunado. Yo pienso que es una medida importante, además de los sectores populares, porque va a permitir que ahora que el distrito y la Alta Gracia, a partir del lunes, van a quedar exentos de las disposiciones del toque de queda, pues asegurar en estas y otras localidades, complementar el proceso de vacunación. Yo pienso que esto es muy proactivo y ojalá lo hubiéramos hecho antes. Ojalá hubiéramos hecho esta medida, la hubiéramos tomado con mayor antelación. Pienso que iríamos mucho más lejos en el proceso, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Es una iniciativa positiva de parte de las autoridades de salud y yo pienso que la gente va a responder a esto porque o usted lo hace o no va a poder disfrutar del centro de diversión al que usted desea eh, ingresar, al que usted desea ir, en el que usted desea... Uh, divertirse de manera que eh, me parece bastante interesante esta decisión de las autoridades de salud. Otro tema de mucha actualidad es la decisión del Tribunal Constitucional, el cual deja sin efecto varias resoluciones tomadas por el Consejo del Poder Judicial, pero de manera especial y específica la que tiene que ver con las audiencias virtuales que tanto dolor de cabeza le han provocado a la sociedad dominicana. Y eh, cuya batalla, hay que decirlo, la libró el buen amigo Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Hay que decir varias cosas con respecto a esta disposición. Lo primero es que, si bien puede verse como la victoria del de Colegio de Abogados y su presidente Miguel Surún, que batalló contra molinos de viento, esta decisión del Tribunal Constitucional no tiene carácter retroactivo de hecho en la sentencia el tribunal establece que tan pronto la misma sea comunicada in extenso a el consejo del poder judicial habrá un período de tres meses para su entrada en vigencia esto así porque los procesos que se estén ventilando hasta el momento y que estén pendientes de fallo deberán haberlo hecho cuando venza el plazo de los tres meses la decisión yo pienso que es importante y es salvadora porque retrotrae al gobierno y al poder judicial, sobre todo, a la legalidad. Hubo una situación de emergencia, hubo una situación de fuerza mayor que motivó porque el Estado, la justicia, no podía paralizarse ante una pandemia. Yo entiendo que la emergencia de la medida o de la situación, mejor dicho, ameritaba una medida que permitiera que los diferentes uh, expedientes o las diferentes litis judiciales pudieran ser ventiladas en cada una de las instancias, así sea para ello acudiendo a la virtualidad que ya está muy de moda, es parte de nuestra realidad, pero que no menos cierto es que contraviene varios principios que están consagrados en la ley y que eran los cuales defendía el amigo Miguel Surún y el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Yo pienso que hay varias lecciones de todo este proceso. Se tomó una medida para solucionar un imprevisto por una causa de fuerza mayor que amenazaba con hacer colapsar el sistema de justicia en la República Dominicana, el normal desenvolvimiento de las actividades judiciales. Pero si bien es cierto esto, no menos cierto es que el Tribunal Constitucional en su momento pudo haber hecho lo que está haciendo en la actualidad, que viene a subsanar la situación, pero justicia tardía es justicia denegada. Entonces, el Tribunal Constitucional ha hecho muy bien en emitir esta sentencia de Marras, pero entiendo que pudo haber asumido el mismo papel cuando todo esto comenzó. Obviamente había que tomar una medida, pero si la medida hubiese emanado de la máxima autoridad del guardián de la constitucionalidad en la República Dominicana, esto hubiese quedado subsanado desde un principio. Son situaciones a las cuales hay que adaptar la ley, porque no estábamos preparados para este tipo de situaciones, pero son un precedente que nos permiten establecer ya a partir de ahora. Esta posibilidad, Dios nos libre, pero pudiera suceder en el mañana, que una situación de fuerza mayor nos obligue a tomar medidas de emergencia para que la justicia no se paralice. Pero el Tribunal Constitucional actúa de manera correcta al retrotraer la justicia a la constitucionalidad. El Consejo del Poder Judicial dice que va a esperar recibir la sentencia para analizarla en toda su dimensión. Me parece que esto es una declaración de rigor, es prácticamente protocolar, porque hay que recordar que las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes del Estado. Y esta es una decisión que viene a conjurar una situación de irregularidad que estaba aconteciendo, si bien por un, por causas de fuerza mayor, pero estaba en contradicción con el espíritu de la Constitución de la República. Las lecciones están ahí, quedan para el análisis, la ponderación, la autocrítica en caso de ser necesario y lo que es, y ahí vuelve el, 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 el estribillo aquel, el debido proceso de ley, que es a lo que debemos acostumbrarnos y apegarnos en el país. Ángel, por, lo, por, por último, el caso de Mary Lady, esta destacada atleta dominicana. Cuando uno analiza su victoria, hoy es día de júbilo nacional. Claro, claro, claro. Y de manera particular, hoy es día de júbilo en toda la provincia de Peravia y en Don Gregorio, que desde las primeras horas de la mañana, desde las primeras horas de la madrugada, tan pronto se conoció la información, la gente salió en motores con latas amarradas a hacer bulla, a celebrar, está preparando una tarima para recibir a y Paulino y hacer toda una fiesta de celebración. Y enhorabuena. Pero no solamente esto. Cuando usted analiza el perfil de las rivales a las que enfrentó Mariley y Paulino en esta competencia, usted se da cuenta de que ha sido una gran victoria. Esta muchachita nuestra apenas tiene 24 añitos de edad. Sí. Tiene apenas un año compitiendo en esta categoría. Gracias a, a Yaciela, a, se me va el apellido, el entrenador cubano. Que ha sido quien ha acogido a esta niña y la ha guiado en el y es, proceso. Y está, y está Félix también ahí. En el Félix Sánchez es el entrenador de los varones. Sí, pero, pero está en el equipo. Pues, un, todo claro, el... claro. Pero el entrenador de ella es el cubano. Yacel, el apellido no me llega, pero es el entrenador de ella. Miren, señores, la, la Bahameña que ganó la competencia ya había sido subcampeona en dos oportunidades. Oigan bien, eh, ya había sido ganadora en las dos justas mundialistas anteriores, la del, la del 12 y la, y la del 16, y había sido subcampeona en dos torneos anteriores. Esta no es una novata, esta no es una competidora de primer año. Estamos hablando de que esta, de que esta joven eh, bahameña de nombre Shoni Miller-Webo, que fue la ganadora de la medalla de oro, esta muchacha es... Toda una experta, 27 años de edad, subcampeona en dos ocasiones, ganadora de varios torneos juveniles, antes de convertirse en la monarca olímpica de las dos anteriores ediciones, la del 2012 y del 2016, de los Juegos Olímpicos. Pero detrás de la Dominicana, en tercer lugar, quedó la norteamericana Alison Felix, 35 años de edad. Obtuvo la medalla de bronce ahora, pero ustedes saben cuánto ganó su primera competencia internacional a la edad de 18 años. O sea, que y la tiene 35 vida, ya la vida útil en atletismo es larga y correcto, esta correcto. tiene un gran futuro por delante y podría ser nuestra segura medalla de oro en los próximos juegos olímpicos. Es lo más probable y ahí es donde quiero llegar. Que se ven de cómo ella debuta ¿no? en su primer año siendo subcampeona olímpica. En su primer, años. en su debut. Con números extraordinarios. Pastor. Con números extraordinarios, estableciendo un nuevo récord de 4.08. Un nuevo récord en estas lides. Dos medallas de plata en unos mismos Juegos Olímpicos, algo que no se había hecho antes. Su condición de mujer hace de esta hazaña un hito todavía más resaltable. Estamos frente a la futura campeona olímpica en esta rama para la próxima edición, sin lugar a dudas. Pero lo más importante, lo que a mí más me ha conmovido, ha sido la fe de esta muchacha en Dios. La fe y la práctica de esa fe, que la puso en vigencia a cada momento. Tenía escrito en, en, su, en, su, en su zapatilla eh, la, lo que ella la, le llama como, como su oración, como su estribillo. Todo lo puso en manos del Señor. Pasará lo que el Señor quiera que pase y yo voy a aceptar su voluntad. Todo el tiempo mantuvo su fe. Cuando ganó la, la semifinal, no sé si viste cómo fue a felicitar a las rivales. Eh, permíteme en ese punto decirle entonces a José Lalú, he ahí José el resultado de los que tenemos temor de Dios. Hay de aquellos que teniendo ojos para ver, no Amén. quisieron ver. Amén. Amén. Que, el Oye. que duda de la existencia de Dios tiene que revisarse. Pero bueno, señores, estamos ante un. Y la hecho... mujer dominicana debe sentirse feliz, muy, 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 muy. Porque este es un, de nuevo, otro banderazo más de la mujer dominicana. Sí, señor, indudablemente que es así. Esta niña, bueno, una, una beca completa para estudiar en la UNFU, la carrera que ella quiera. Por haber sido ganadora de medalla olímpica. Oíganme, eh, es algo extraordinario lo que acaba de suceder. Yo creo que tiene tanto mérito como haber ganado una medalla de oro. Porque para haber ganado esta del 20, la Bahameña ganó las dos anteriores. Claro. Viene de una carrera crisolada en el mundo del olimpismo. Y esta niña, apenas con su primera participación mundialista, Logra medalla de plata. Pienso que es motivo más que suficiente para celebrar. Como dices tú, que le construyan su casa a claro. las entidades oficiales. Es lo menos que esta niña se merece. Que le den sus 16 millones que se los ganó. Claro. Que no le pase a ella lo que le pasó a ¿Pie? este niño a, a, ¿A pie? pie. Esto es algo muy lamentable. No importa el gobierno que... que lo haya hecho. No importa parte, la autoridad. Esa es una tontería grande. Eh, esa, la explicación, la justificación que, que yo no lo conocía. Acabo de conocerlo por el... Yo tampoco, el yo, yo estoy del... sorprendido. Per Mira, Aníbal, permíteme un segundo, unos segundos nada más para reflexionar sobre esto. En el año 2003, siendo yo presidente de la Federación Dominicana de Karate, y Camacho, quien hoy es ministro de Deporte, siendo presidente de la Federación de Taekwondo. Era yo dirigente de, del PRD, de Bono, tú lo sabes, y tenía un liderazgo y una posición privilegiada al lado de Luis Abinader. Que a Camacho lo llevé yo donde Luis Abinader. Los Juegos Panamericanos se tenía pendiente una medalla de oro nada más, proyectada, garantizada, que el presidente Hipólito Mejía iba a, ir a entregarla, la de Luis, la de F, Luis, José, la de Sánchez, Luis Felipe Sánchez. Pero, pero un momentico que creo que tenemos ya contacto. Y ganamos una en karate. Y, el, y trajeron al presidente Hipólito Mejía. Y yo fui devolvido al presidente de la puerta porque ya teníamos a Eduardo Estrella ahí para entregar esa medalla. Hipólito se fue sin problema, se fue. Y a esa muchacha le dieron el mismo tratamiento que a todo el mundo.